Buenos días. Espero que el cambio de hora sí les haya mejorado un poquito la llegada. Lo que, como nuestra hipótesis fue que la llegada sí es mucho más fácil a esta hora y que para ustedes entre salir a las 11:30 y a las 12 es más o menos lo mismo. Entonces, era facilitarles un poquito esta hora. Para nosotros estaba bien a la hora que estábamos, pero para que no les cogiera el tráfico que nos toca a nosotros todos los días. Miren cómo nos consentimos. Primero les recuerdo que esta charla la estamos transmitiendo en streaming. Quienes quieran verla desde afuera, entran a la página y ahí hay un link para que se puedan conectar. Para que les escriban a los maridos, a las señoras que no están y a los amigos que ustedes crean que esto les pueda servir. Pero sobre todo, estamos pensando en sus parejas cuando no pueden estar acá, para que todos nuestros papás tengan esa posibilidad. Me voy a remitir un poquito cuando hacemos el proceso de admisión en el colegio. Cuando nosotros hacemos el proceso de admisión, la gran mayoría de los papás que llegan al colegio todavía están en pareja. La mayoría son parejas que están funcionando y que tienen ilusión de seguir siendo pareja. Eventualmente hay algunas parejas, hay algunos papás que están separados. Nosotros no dejamos de recibir a una pareja porque estén separados. Eventualmente hay algunos que están separados. Y siempre una pareja que está separada recibirá todo nuestro apoyo y todo. Una pareja que está separada necesita más apoyo en todo el tema de los niños. Pero nuestra apuesta es a que nuestros hijos, a nuestros estudiantes estén con su papá y su mamá. Esa es la apuesta y es chévere apostarle a los ideales. Es chévere como no empezar como a ras de tierra, sino apostarle a los ideales. Entonces me remito a ese momento. Ustedes vinieron a este colegio, sus hijos en este momento tienen 7 y 8 años y ustedes vinieron aquí por primera vez cuando sus hijos estaban cumpliendo 3 años, acuérdense. Y voy a pedirles que hagan como ese flashback y se devuelvan un poquito. Hace 5 años, ¿qué estaba pasando? Hace 5 años, ¿ustedes qué se estaban soñando? Les voy a recordar una pregunta a la entrevista, que en muchos momentos, inclusive, ustedes se ponen a llorar contestándola. Que es una pregunta en la que les decíamos, quienes estamos entrevistando, describe a tu pareja. Y después al otro, describe a tu pareja. Esa es una pregunta muy bonita. Y es una pregunta en donde lo que nos pasa, lo que hemos visto en todos los que entrevistamos, que fundamentalmente somos Lucila, Leopoldo, Luz Helena, que es una de las psicólogas que está aquí con nosotros, y yo, somos los que hacemos esa primera entrevista. Lo normal, y si uno recogiera qué es lo que ustedes contestaron, es más o menos así. Ella es mi polo a tierra, o él es mi polo a tierra. Él es un excelente papá. Las mujeres decimos, él es un excelente papá. Los hombres dicen, ella es la mejor mamá del mundo. Él es amoroso, ella es amorosa. Él nos cuida, dicen muchas mamás, nos cuida a todos en la casa. Los papás dicen, no sé cómo hace ella para hacer todo lo que hace. Ella tiene tiempo para todo. Los papás dicen, ella es súper familiar, ella se ocupa de sus papás, de sus hermanos, de nosotros, es el mejor miembro de familia. Son unas descripciones muy bonitas las que ustedes hicieron de ustedes. Y entonces, cuando nosotros lo recibimos a ustedes también, estamos en comité de admisiones ayer y antier, por eso tengo también además eso en la cabeza.
Es un momento muy bonito. El comité de admisiones también es muy bonito porque lo que hacemos es que nos sentamos y empezamos a contar de cada familia. Esta es una familia así, el papá hace esto, la mamá hace eso, vienen de tales colegios, tal, tal, tal. Y empezamos a usar como la afinidad con el colegio. Y es chévere ver cómo todos los cuatro estamos diciendo, no, esta descripción es divina, estos papás se emocionaron, estos papás se pusieron a llorar. Eso para nosotros es muy bonito, porque eso habla como de una familia que está conectada, que tiene sentimientos, que está... No quiere decir que haya que ponerse a llorar, no les van a recomendar a sus amigos ahora, oiga, lloren. Yeah, exacto. Pero sí es muy bonito como ese momento, porque uno ve unas familias llenas de ilusiones, unas familias que creen en su pareja, que están ilusionadas con sus hijos, y nosotros quisiéramos que eso se preserve por mucho tiempo. Y entonces esta charla, que es como 5 años después, tiene que ver también con que como 5, 7 años después, 8 años después, parejas de esas lindas empiezan a llegarnos, nos vamos a separar. Y eso a nosotros nos duele enormemente cuando una pareja se va a separar. Digamos que compartimos ese sufrimiento que es para una pareja separarse. Una pareja no se separa, ¡ay, vete tú! Y yo también. No, una pareja sufre en esa circunstancia. Pero pensamos en un momento dado, no, pero tenemos que actuar un poco antes de que eso pase. Tenemos que conversar con los papás un poco y contarles. Y pues, esto no quiere decir que esto sea el antídoto, pero sí es un poquito como mirar desde la experiencia que hemos recogido nosotros en el colegio, qué cosa, cómo uno se puede anticipar y puede cuidar su pareja a partir como de la experiencia de otros. Lo otro que ustedes hacen en esa entrevista es describir su familia y cosas, o sea, creo que no hay una sola familia que no haya dicho somos muy unidos. Hay otras muchas cosas, unos dicen somos divertidos, nos reímos, disfrutamos, somos amorosos, nos gusta no sé qué, pero hay una constante y es esta, somos muy unidos. Si uno dice, si uno mira las entrevistas y dice cuál es la primera característica que dijeron, yo podría decir que más del 90% la primera característica que dijo fue unión. Y eso es chévere, ¿no? Hay que ver hasta dónde esa unión termina siendo tan granadilla que uno después dice, ah, no más, quiero irme un rato sola. Pero es como ver un poquito como esas cosas. Eso también es una constante de las entrevistas que ustedes hicieron. Y quiero entrar ahorita un poco ya en el tema y quiero hablar como de unos lugares comunes que se refieren al tema de la separación y al tema de la pareja y al tema del matrimonio que se instalan. Los lugares comunes son la lógica de Sancho Panza. Ustedes se acuerdan, si fueron juiciosos y se leyeron, así fuera un capítulo del Quijote, o si vieron la película cuando eran chiquitos, se vale. ¿Y cuál era la lógica? Sancho Panza soñándose el mundo, perdón, Don Quijote soñándose el mundo y Sancho Panza diciendo, ¿qué? El otro diciendo, mira a los caballeros, y Sancho Panza diciendo, no señor, son molinos de viento. ¿Cuáles caballeros? Mira esa damisela. Y él, ¿cuál damisela? Esa es la tabernera. Y además es feísima. Y a usted le parece divina. Esos son Sancho Panza y Don Quijote. Cuando yo digo los lugares comunes, y me estoy refiriendo a Sancho Panza, la lógica de Sancho Panza. Lo peor que a uno le puede pasar es encontrarse con Sancho Panza, porque Sancho Panza le está diciendo a uno todo el tiempo, no sueñe, no sueñe, eso no es así, no crea en eso, eso no es verdad. Y un poquito estos lugares comunes, quisiera como pasarlos muy rápidamente, que por mucho decirlos la gente, se vuelven verdad como si algún científico los hubiera estudiado. Fíjense que hay muchas cosas en nuestra cultura que son simplemente porque mucha gente lo dice, como por ejemplo los refranes.
No hay mal que por bien no venga. Eso no es verdad. Hay una cantidad de males que vienen sin ningún bien detrás. Cuando el río suena, piedras lleva. Si yo digo eso después de un chisme, desbaratea y legitimé ese chisme de una vez. Los refranes son eso. Los refranes son unas expresiones sintetizadoras que vuelven verdad cosas sin discusión. Porque ¿quién se atreve a discutir un refrán? ¿Qué tal uno sentado en una sala y entonces dice la abuelita, cuando el río suena, piedras lleva? Yo soy abuelita. ¿Qué tal todo diciéndole, pues eso no es verdad, porque a veces... No, y uno dice, sí señor. Esa es como la sabiduría popular. Esto es un poquito como de ese tipo de expresiones que se vuelven sin fórmula de juicio. Entonces, arranquemos. Es preferible separarse que vivir en conflicto. Pues depende. Esto lo que pasa es que quita los antecedentes. Claro que cuando nos estamos matando, claro que cuando las cosas pasaron a unos niveles que están haciendo daño emocional, claro que hay muchos momentos donde toca tomar esa decisión. Pero esto simplifica, porque entonces se vuelve que, ay no, ya estamos peleando tanto que eso mejor separémonos. No, así no es. Hay momentos en que uno pelea mucho y entonces hay que mirar a ver si es que es tan fácil decir, es preferible separarse que vivir en conflicto. Tal vez lo que hay que pensar es preferible no vivir en conflicto. Busquemos la manera de no vivir en conflicto. Pero es un poquito salirse de esa lógica que encierra todos los casos en uno mismo y saca una máxima. O se acabó el amor. A veces se me sienta una mamá o un papá, o a Lucila o a Leopoldo, dice, no, es que ya no nos queremos. Pero como quien dice, no, mira, se acabó el mercado. Como que uno, ¿cómo así? A ver, ¿cómo así? Es que eso no es que se acaba. Ay, no, es que en eso uno tiene que ver. Es que uno deja o no deja acabar el amor. Eso no es que se va acabando, repito, como si acabó el mercado. Es el amor y eso facilita todo, ¿no? Entonces, no, mira, es que como en todo, el amor se desgasta. No, pero si yo le estaba apostando a esto, cuando yo decidí que iba a ser una pareja, todo el mundo cuando decidió organizar una pareja, casarse, irse a vivir juntos, tener hijos sobre todo, le apostó a que iba a vivir con esa pareja para siempre. Y entonces era porque en ese momento pensaba, el amor se puede sostener de por vida. ¿Y en qué momento de inmadurez empiezan a decir, no, es que ya no me hace mariposas en el estómago? Menos mal, porque si uno viviera de mariposas en el estómago ni trabajaría, ni pagaría las cuentas, porque piensen un poco en esa primera fase de las mariposas en el estómago. Ese es un momento delicioso, así empezó, y no más, así fue que empezaban papá y mamá, sí, pero eso llega a un punto donde, un momento, ya, ahora a trabajar, se dijo. Y al cuidar el niño que está enfermo, y entonces no puedo seguir de maripositas de por vida. Es chévere el momento en que toca, voy a hablar de eso más adelante. Pero entonces, cuando yo estoy esperando maripositas y cuando estoy esperando cosas como de telenovela, pues el matrimonio se vuelve un infierno, porque el matrimonio no es así. Porque ¿quién ayer, después de manejar 3 horas recovequeando, que por aquí no dijo la alcaldía, que por aquí se iban a marchar, que no sé qué, llega a la casa y dice, mi vida, te amo, ay, qué rabia, está Bogotá, no sé qué, no es que Peñalosa nos iba a arreglar todo, guau, guau, guau. Y ese es un momento, y hay que saber decir, ese es un momento y yo lo sigo queriendo, ese fiera que llegó, y que uno dice, pero yo qué culpa tengo, no, yo no fui, yo no salí a marchar. Cualquiera de los dos, el que estaba en la casa, al que le toca, ese dice, pero eso, ese es un momento. La vida no es de señores perfumados, divinos, churros, no, esos son poquiticos y casi siempre están en las propagandas. Pero en general yo no me he encontrado por ahí con ninguno de esos. Esos
que salen en las propagandas, todo como que, y esos que hacen así, las mujeres van detrás, eso no son los de la realidad. Eso no son los de realidad. Y ese, cuando sale la propaganda, debe ser feísimo y debe tener mal aliento. Y seguramente está pintado ahí, pero eso no es la realidad. Entonces, no es tan fácil. Mejor una buena separación que un mal matrimonio. Y claro, claro que sí. Claro que sí, pero eso, esa frase tiene que venir. No puede ser la primera frase que llega. Yo no estoy diciendo, y quiero que me entiendan acá, que es que no hay que separarse. Hay que procurar no separarse, claramente, hay que cuidar el matrimonio. Pero no puede ser la primera frase. No a cada pelea yo tengo que decir, ay no, yo esto sí, yo tal vez no más. Uno debía prohibirse decir eso en las primeras partes, donde está peleando, donde está cansado, donde está pasando crisis. Estas frasecitas son devastadoras. Ahora voy a pensar en mí, ya me toca pensar en mí. Estoy cansado de solamente pensar en ellos y ellos y dar y dar y dar. Sí, señor, y sí, señora. Y ha debido pensar en usted siempre, porque uno siempre debe pensar en uno. Pero el hecho de que yo no haya pensado en mí no es culpa de nadie. Es mi decisión. Me parecía chévere, de pronto me parecía chévere. Cuando empiezo a decirme como esas... Me empiezo yo a alimentar de esas frases. No es que me toca pensar en mí, porque todo no puede ser darle al otro. Y necesito mi espacio. Eso también lo vamos a ver más adelante. Necesito mi espacio. Voy a decirles una cosa que suena como una generalización y muy Sancho Panza. Pero yo diría que si no el 100, el 99% de los matrimonios que nos llegan diciendo, él está buscando su espacio es divina. No es ningún espacio, o es divino. Entonces, chévere hablarse de los espacios y tocar ese tema, pero no nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras porque eso termina haciéndonos mucho daño. Entonces, un poquito son lugares comunes que no pueden ser como el manual de un matrimonio. Estos lugares comunes que yo acabo de decir tienen verdad, tienen algo de verdad, pero no pueden ser los mandamientos de un matrimonio porque son demasiado Sancho Panza, porque no son idealistas, porque no tienen sueño. Entonces son unas verdades parciales que están dentro de un contexto. Entonces, digamos que voy a partir de estas frasecitas, como son como el marco teórico que está subyacente a esto que estamos hablando acá. Uno, una pareja feliz no se parece a las de las telenovelas, ni a las series, ni a Olivia Pope, ni a nada de eso. Una pareja feliz es común y corriente. Una pareja feliz tiene pijama rota, tiene oficio, se cansa. Una pareja feliz a veces no se resiste al otro, pero es que esa es parte como de la convivencia. La convivencia tiene momentos donde uno dice, no, ya, no lo quiero ni ver ahorita, pero lo sigo queriendo, pero ahorita no me lo resisto. Una pareja feliz, la felicidad hay que sacarla como de esa mirada, como es un poquito superficial, de que todo el día nos reímos, comemos cosas ricas, compramos apartamento, vamos de viaje, porque es que esos son los momentos especiales de la vida. Irse de viaje es en vacaciones, pero eso es, yo me voy de viaje en diciembre y detrás de eso hay 6 meses de trabajar, recoger los niños, llevar los niños a la dentistería, Una pareja feliz no se parece a eso de estamos de viaje todo el día, con las maletas todo el tiempo, estoy divina, siempre con la piel perfecta. Así no es una pareja feliz. Esa es una felicidad muy propia a la sociedad de consumo, que no es verdad, que nadie la logra. Y es que lo que pasa con esos estereotipos es que se vuelven muy frustrantes. Cuando
Cuando somos inmaduros y estamos soñándonos con esa pareja feliz, entonces, pues cuando yo llego a mi casa y estoy pensando en la pareja feliz, es que me están esperando con velas en la mesa y además la comida es un pato a la naranja, y llego a mi casa y me encuentro un sánduche y una mamá o un papá, me suda lo mismo quién es el que está esperando a quién, cansado, mamá, ay, coge tú los niños porque yo ya estoy mamada, no sé qué, ahí te puse tu sánduche, o mira, ahí hay pan, ahí hay queso, no sé qué, no vino la niñera, eso no se parece a eso, a esa cosa linda y no sé qué, que no pasa sino en los aniversarios. En realidad, y para eso son los aniversarios. Por eso cuando la gente dice, nosotros no celebramos nada, no, sí, señor, celebre, porque esos que dicen, no celebramos porque es que es como si solamente todo tiene que ser en la cotidianidad. No, en la cotidianidad no hay tiempo para eso todos los días. Ni tiempo, ni plata para hacer pato a la naranja todos los días. Hay que hacer un día sanduchito no sé qué y lentejas. Hay que hacer un día. Y es la cotidianidad. Y esa cotidianidad puede ser muy feliz, pero si yo no me estoy soñando con una felicidad de película. Si el sueño es una felicidad de película, me parece que mi esposo es horrible, mi apartamento me parece chiquitico, las vacaciones me parecen chimbas, porque yo tengo en mi cabeza un sueño que me está vendiendo la sociedad de consumo hace la edad que ustedes tengan. Si usted tiene 30 años, hace 30 años le están diciendo que la felicidad es irse a ese viaje espectacular, y no sé qué, y usted no se puede ir de viaje ese año, o se va a ir para Silvania. Vamos a Silvania, muchos vamos a Silvania. Y entonces empiezo a decir, no, pero Silvania, ¿cómo así? Si allá aparecen frutas, Hawái, no sé qué. Pero esa felicidad no es real. Y eso, ojalá desde ya ustedes a sus niños les vayan mostrando que esa felicidad no es real, ni la logra nadie. En realidad, ese modelo de ahí no lo logra nadie, ni los millonarios. No los de millonarios, sino los millonarios tampoco. Los de millonarios tampoco estamos logrando la felicidad. Otro punto de partida muy importante dentro de lo que yo quiero plantearles acá. El amor no es un sentimiento, es una decisión. El amor fue un sentimiento. El amor, cuando yo me enamoro, es todo sentimiento. Mariposas en la barriga, todo, te quiero, te adoro, abracémonos, démonos besos. Eso es chévere. Pero ese amor, si es solo eso, ese sí se acaba, si es solo eso. Si ese amor no tiene detrás la decisión de... Este amor lo que hace es que nosotros hayamos resuelto, por ejemplo, tener hijos. Por ejemplo, pensar en qué colegio escogemos. Por ejemplo, comprar tal cosa juntos. Por ejemplo, hacer estos ahorros. Por ejemplo, vivir nuestra vida espiritual juntos. Por ejemplo, ver un programa de televisión juntos. Ese amor en el que decimos, oiga, para querernos más, hagamos esto. Tomemos decisiones. Para querernos más, cuando hablemos, tengamos este cuidado. Para querernos más, busquemos estos espacios donde no estén los niños. Para querernos más, hagamos discusiones con unos parámetros. Para querernos más, cuidémonos mutuamente. No para querernos, sintamos amor desbordado de los poros. Ese se gasta. Y además se gasta porque ese amor es agotador. Si ese amor fuera de toda la vida, uno se enfermaba. Si uno se mantuviera en ese amor de los 2 o 3 primeros meses, se enfermaba de agotamiento, porque es demasiado vibrante y es una cantidad y va aterrizando porque uno lo necesita, va aterrizando.
Pero si uno quiere encontrar este pedazo de acá, me quiero mantener acá, como ese se acaba, ¿por qué se acaba? De pronto por allá aparece otro personaje que vuelve y me despierta mariposas en la barriga. Entonces yo digo, no, el amor ya se acabó, porque las mariposas en la barriga están allá, pero también se van a acabar. Entonces, hay que pensar que quererse es una decisión. Decidimos querernos, tú y yo, para toda la vida. Y ojalá hacer la decisión así. Si uno dice, bueno, por 5 añitos, a los 4 y medio ya dice, no, ya esto se está acabando ya. Pero si uno dice, no, es para toda la vida. Es que miren lo que tiene de valioso decir para toda la vida. Es que cuando yo digo es para toda la vida, hago muchas inversiones emocionales, espirituales, económicas, para cuidar eso que yo sé que va a durar toda la vida. ¿Sí? Como si yo, voy a hacer una comparación un poco de Sancho Panza, pero como si yo compré la casa y dije, esta va a ser nuestra casa de toda la vida, yo la cuido, la rezano, tengo una cantidad de cuidados, porque tiene que durar toda la vida. Y lo mismo pasa con el amor del matrimonio. Si yo estoy apostando a que sea toda la vida, hago muchas cosas para que dure toda la vida. Es una decisión. Y entonces es, nos queremos, mariposas en la barriga, la verdad, nos casamos, mariposas no, vida cotidiana, cosas chéveres, no sé qué. Y esto nos hace seguirnos queriendo como una decisión. Pero no como una cosa que pasa, no es algo que nos pasa. La primera parte sí nos pasa, y cada día han visto más que es que hay una cantidad de cosas de química, de endorfinas, de no sé qué, que pasan ahí. Pero de ahí para adelante no puede ser lo que me pasa, sino lo que yo decido, lo que yo quiero, lo que yo construyo. Y como hacemos esa apuesta, si hacemos esa apuesta, y si además dentro de la apuesta dijimos, vamos a tener hijitos, pues sí es una decisión por la cual se debe luchar mucho. No hasta la muerte, no hasta la muerte, y lo digo con énfasis. No hasta la muerte, no como nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestras mamás, que soportaban cosas insoportables contra su dignidad, porque el matrimonio había que preservarlo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que ese matrimonio al cual le apostamos, con el que nos soñamos y en el cual los dos seguimos pensando que vale la pena mantener, hay que lucharlo mucho. No es nada fácil, como ninguna empresa importante. ¿Cómo podemos decir que es fácil algo que es quizá lo más importante que yo he hecho en la vida? O como tener hijos. Tener hijos y criar hijos no es fácil, pero es una de las cosas que más feliz me hace tener hijos. Pero significa sacrificios, trabajo, esfuerzos. El matrimonio igual, es una decisión. Es que piensa en uno, yo no sé si es que qué le pasa a uno en ese momento, que uno dice, voy a ir a vivir con este man para siempre. Apareció hace poquitico el Señor. Yo conozco gente mucho mejor, primos de todo que son, y yo resuelvo que me voy con este para toda la vida. Y voy a dejar a mis papás y vamos a hacer planes juntos y vamos a juntar nuestros patrimonios y vamos a dormir juntos. Esa es una decisión muy importante, muy valiosa. De manera que esa decisión no puedo decir dentro, no, tal vez ya no. No. Es una decisión que muy importante y debe lucharse al máximo, no hasta la muerte, insisto. Eso significa que hay que buscar todas las ayudas importantes cuando se necesitan. Papás, por favor, qué desesperación son los papás que creen que ir a donde el psicólogo es de viejas. O yo no fui a donde el psicólogo y míreme aquí. Y uno siempre debe decirle, con razón, ahí estás. ¡Qué bien te hubiera sentado! Debe lucharse al máximo. Me detengo en esto más adelante. Y un punto de partida muy importante.
la separación no es inocua para los niños. También nos dejamos invadir por esos lugares comunes. No, 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 pero al niño le hace más daño ver papás pelear a los papás que a que se separen. Y eso, como lo decimos en todas las comidas y en todos los tés y en todo, entonces se vuelve verdad. Depende. Al niño le hace mucho daño vivir en una pareja que se ha perdido el respeto, donde hay atropello, donde la dignidad se perdió, le hace mucho daño. Pero en una pareja que pelea, eso se puede manejar. En una pareja que tiene conflicto, en una pareja normal, una pareja de la vida real, el ideal de la vida de un niño es tener a su papá y a su mamá y vivir con su papá y su mamá. No quiere decir que lo otro no se pueda subsanar, claro que sí. Insisto en lo que dije cuando arranqué. Cuando este colegio recibe parejas separadas y las quiere y las aprecia y sabe que la separación es una ruptura dolorosa y entiende que a una pareja de separados hay que ayudarles al máximo para que logremos que ese niño compense cosas que pierde con la separación. No podemos decirnos la mentira de da lo mismo tener papás y vivir con los papás que no, no, no da lo mismo. Si yo estoy separado, tengo que hacer cosas especiales para que mi hijo tenga algunas cosas que tienen los niños cuando viven con su papá y su mamá. Tengo que hacer cosas especiales. A veces los papás llegan y nos dicen, miren, les voy a contar una historia. Yo cuento historias que pues han pasado, pero obviamente que nos sirven a otros como experiencia y nadie sabe quiénes son. Pero alguna vez me dijo un papá, mira, yo, bueno, se habían separado y eso había sido dramático y él se había ido con otra y entonces los niños no, bueno, y él les había mentido y les había dicho cosas y finalmente un día él dijo, les dijo la verdad y me contó, yo les dije la verdad, les dije que yo ya no quería a su mamá y que me había enamorado de ella, que era la socia, y entonces ahora iba a vivir con ella y me iba a realizar, pero que lo seguía queriendo. Que yo a ellos los seguía queriendo. Entonces el papá, ya salí de eso. Y como los sigo queriendo, mis hijos no tienen por qué afectarse. Lo otro es mi vida. Y yo le decía, o sea, tú cogiste un costal que tenías en la espalda, un bulto de conciencia que no podías con ella, te lo quitaste y se lo pusiste encima de ellos. Y les dijiste, ahora cargue usted con esto. Yo ya salí como ya estoy liviano, tengo mi conciencia tranquila. Y los niños empiezan a cargar, mi papá no quería a mi mamá, todo lo que nos dijo fueron mentiras. Y son momentos muy difíciles. La separación no se puede idealizar, la separación se puede afrontar, pero no se puede idealizar. Lo que uno no puede es apostarle a que su hijo no le pasa nada con la separación y a que su hijo está tranquilo. No, la pérdida, porque es una pérdida, a pesar de que sigan viendo a sus papás, es una pérdida. Es una pérdida porque ya no voy a tener a mi papá en la casa. Y los niños lloran, y los niños lloran aquí en el colegio, y bajan su desempeño académico, y le suplican al papá que no se vaya. Y se le cogen de la pierna y dicen, por favor, no te vayas. Eso es porque eso no es una cosa feliz. Ese no es un momento feliz. Ni el periodo que sigue es feliz ni inocuo. Entonces, no lo volvamos una cosa sencilla. Es una cosa a la cual hay que meterle mucho tiempo, mucha reflexión, muchos cuidados cuando uno va a tomar esa decisión. Si yo me hago la idea de que eso es una cosa sencilla y que, bueno, ahí yo lo voy a consentir y todas las tardes lo sacamos y lo llamo a la pizzería y no sé qué, entonces me digo esa mentira y la decisión es una decisión que no es tan reflexionada ni tan luchada como podría ser. Y uno, ¿qué les pasa a los niños acá cuando, por ejemplo, los niños ocultan mucho tiempo que sus papás se van a separar? Duran mucho tiempo escondiendo, inventando, diciendo, no, mi papá es... O sea, lo esconden
aunque los papás quieran que lo cuenten, el niño se lo esconde a sus amiguitos, no les dice, no invita a la casa porque no está su papá o su mamá. Es un momento doloroso que hay que cuidar y en lo posible evitar. ¿Qué nos pasa a las parejas contemporáneas? Bueno, es que la vida contemporánea tiene una cantidad de retos que de pronto son más propios de este momento. Uno, nos vinimos a trabajar las mujeres, lo cual es una ganancia en general para las mujeres, para la sociedad, para la familia, pero tiene unos sacrificios y unas circunstancias que de pronto no les estamos poniendo todos los cuidados que hay que tener. Entonces, primero, alguna vez le veía a un papá de este colegio, también decía, las mujeres dicen, no, es que esa es una cualquiera, esa es una cualquiera, y entonces él decía, y yo me pongo a pensar, ¿dónde están las que no son cualquieras y cuáles son las que son una cualquiera? Porque el estereotipo que tenemos en la cabeza es que antes las mamás y las señoras estaban en la casa y él se encontraba en la calle con unas cualquieras. De pronto había unas pocas personas en el medio laboral y se encontraba con unas cualquieras. Pues las cualquieras no alcanzaban para todos los hombres que estaban en la calle. Ahora sí, porque las cualquieras estamos por la calle todas. Estamos en la calle, estamos trabajando. Y como la sociedad ha hecho como esas cosas tan míticas de la relación hombre-mujer, entonces en el mundo laboral es muy fácil que se rompan las relaciones. Es muy fácil que en el mundo laboral a mí me vuelvan a aparecer mariposas en la barriga, claramente, porque salí de mi casa, dejé a un señor en pijama y sin afeitar, gruñón, renegando, y me fui. Y llegué al trabajo y me encontré a uno que ya gruñó, ya estuvo en pijama, en su casa, pero llegó perfumado. Y es el que yo me encuentro. Entonces, el mundo laboral abre unos espacios. Y no quiere decir que siempre tenga que pasar eso, pero eso existe. Y uno tiene que saber y cuidarse. Porque cuando uno cree que eso no le pasa a uno, y no, yo, cuando uno cree es al que más le pasa, porque no se cuida. Entonces, esa interacción y eso de que las cualquieras estemos todas por ahí repartidas, pues eso hace que haya mucho más posibilidad de esos momentos y de esas relaciones que terminan dañando otras relaciones. Lo siguiente es que, lo voy a decir de una manera un poco coloquial, las mujeres vivimos mamás, porque es que estamos trabajando, pero a ver, unas estamos trabajando porque queremos, y en general todas queremos, pero nadie podría decirse pues la mentira que es que, ¿y entonces por qué no se queda en la casa? Si usted está cansada, que se quede en la casa. No, no se puede, no alcanzarían a estar en la montaña. Es verdad, la vida de hoy, la vida de hoy es difícil que una pareja logre una cantidad de cosas que queremos cuando no trabaja sino uno de los dos. Es muy difícil. La realidad de este colegio, y yo diría que de no sé qué, pero la inmensa mayoría de los colombianos, es que la pareja sale a trabajar, los dos. Y antes las mujeres trabajábamos en cosas de 3 horitas y después volvíamos a la casa, y entonces había como ese modelo donde el papá llega a la casa y la mamá está descansada y él llega cansado, y entonces la mamá está dedicada a atenderlo, que te quieres, que necesitas, mi vida, mi corazón, cómo te fue. Ese modelo se vuelve imposible hoy día. Porque es que la mamá está trabajando igual que él. No importa quién gana más. No importa quién gana más.
Puede que el señor se gane 30 millones y la mamá se gane 5. Estoy diciendo cualquier cifra. No importa. La mamá se gana 5 y llega agotada. Llega agotada. Y llega agotada a las 6 de la tarde y seguramente alguien les ha ayudado en cosas, pero de las 6 a las 8:30 hay mucho trabajo por hacer. Y hay que mirar tareas, hay que mirar la ropa de mañana, hay que acostar, hay que servir comida. Y cuando los papás no han logrado cambiar ese chip y siguen llegando a poner las patas sobre el escritorio, pues esa mamá se vuelve una fiera. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Porque está llegando igual de cansada. Entonces, ese es un chip que hay que cambiar. Las labores del hogar son de los dos. ¿Y qué nos pasa ahí a las mujeres? Que no dejamos hacer a los hombres nada. O sea, las mujeres estamos manejando como dos roles. Primero, trabajo, pues, que no me queda ni un aliento, porque además somos perfeccionistas en nuestro trabajo, ¿no? Y segundo, llego a la casa y cuando él dice, déjame yo pongo la mesa, no, siéntate, yo la pongo. Y todo lo que el señor va a hacer, yo lo hago. Y le estorba uno en la cocina y todo, porque tenemos eso metido hasta acá, el cuento de que no, usted no se meta en eso. Entonces uno también está primero perpetuando unos estereotipos con los hijos de uno, pero segundo, eso es cuchillo para su propio pescuezo, porque uno está agotándose más porque maneja un concepto como de eso es por naturaleza. Esas funciones son por naturaleza. Le puede decir a uno la suegra, no, por naturaleza, no, señora, eso no es de naturaleza. Tiene nada que ver con la naturaleza que yo cocine y usted. No, eso es una cosa cultural en la cual ya cambió un pedazo. ¿Cuál cambió? Que los dos trabajamos. ¿Cuál no ha cambiado? Que la casa se reparte. Eso es agotador. La mujer sobrecargada es una mujer, claramente una mujer que tiene muchísimo menos disposición para el amor, porque está agotada. Entonces, lo único que quiere es a dormir y que nadie se me arrime, porque qué cansancio. Y también, otra cosa que no sabemos manejar todavía son las mujeres que ganan más plata o que tienen cargos más importantes en el mundo laboral. Súper difícil esto de manejar. ¿Por qué? Porque tanto ella como él tienen una carga cultural terrible que a ella la hace sentir, él es un imbécil, yo me gano tanto, y él, si fuera al revés, nunca se pensaría así. Y él se siente un imbécil. Él se siente menos porque ella gana más plata. Él se siente menos porque ella la ascienden a un cargo importante. Y entonces se vuelve un motivo de discordia en la casa terrible el trabajo de la mujer. Porque ese papá que está complejado, que se siente inferior que su mujer porque ella gana más o tiene un cargo importante, se le vuelve la obstrucción. No la quiere dejar. Cuando le ofrecen un puesto, él es el primero que le está diciendo no vas a tener tiempo, no nos vas a poder atender. Al revés, nunca pasa. Pero lo que pasa es que si la mujer está en el mundo laboral, pues es factible que la mujer gane más plata y las parejas debían ser capaces de invertir los roles. Como estaban hasta ahora, usted ganaba mucha plata, yo ganaba menos y entonces yo tenía más disponibilidad para hacer cosas de la casa. Yo ahora gano más plata, tengo más ocupación, usted tiene más disponibilidad, ocúpese de cosas de la casa sin sentirse inferior. Y ahí hay que taparse los oídos frente a las voces de las familias, ¿no? Como las familias diciendo pullas, como, pero es que ya no hace sino trabajar, o lo contrario. Ese marido suyo sí. ¿Qué? ¿Al fin qué? Pues usted siempre ha ganado más que él. Unos mensajes que son unos mensajes que hacen que eso se vaya rompiendo.
Muchos matrimonios se rompen por eso. Porque no lo saben manejar. Porque, insisto, hay un cambio cultural, pero todas las consecuencias de ese cambio cultural no las hemos sabido manejar todavía. Se presenta el fenómeno grande, que es que la mujer trabaje y gane plata y esté por fuera de la casa. Ese fenómeno está ahí. Pero todas las implicaciones que eso tiene no las hemos trabajado suficientemente. Entonces golpean nuestra pareja duramente. Este otro reto, que pues es un reto de toda la vida, no, el demonio del mediodía. 40 años, el Señor, ahora empieza, ahora, ¿y ahora por qué se arreglará tanto? ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora por qué está haciendo ejercicio y le está empezando a molestar la panza? ¿Y ahora por qué decidió que él va a oír música? ¿Y por qué resolvió que le interesan los museos? Y una cantidad de cosas, solamente que ahora el demonio del mediodía le da a los dos. El demonio del mediodía ahora es para ambos. ¿Y qué es lo que pasa? Por favor, nadie se ofenda. Yo dicté esta charla hace años y un papá llegó después de la conferencia y me dijo, vengo a contar, muy bravo, vengo a decirte mi demonio del mediodía. Yo decía, ay, no, no me lo diga, pero estoy diciendo una cosa general, no estoy diciendo, pero yo cuando caricaturizo es un poquito para que la charla no sea tan ladrillo, pero no quiere decir que usted sea así. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día eso pasa más tarde, pero en términos generales es ya no tenemos que cargar con la pañalera para todas partes, ya no damos tetero, ya nuestro niño se para, sus hijos, ya yo los puedo llevar, ya los puedo dejar con otra persona, superamos ese momento que no da para más, que es cuando tenemos un bebé. Es que toca estar absolutamente dedicados al bebé. Superamos esa fase y entonces uno dice, voy a salir sin pañalera, no llevo nada, mi carterita, voy solamente con mi carterita. Y es como un sentimiento de ambos, de libertad, pero también de agotamiento, ¿no? Porque es que uno viene... porque la fase de la crianza es agotadora, tiene muchas cosas gratas, gratificantes, tener un bebé es divino, pero es agotador, la crianza agota. Entonces, bueno, ya no, y entonces libertad, y estoy agotado y además me siento libre, pues quiero tirar todo lejos. A veces ese es el momento donde alguno nos dice, voy a hacer mi MBA, mi LLM, mi cuicuicui. Pues vamos a hacer, y qué chévere, qué delicia, porque no hay cosa que renueve más que estudiar. Decidir estudiar es una apuesta genial, porque uno se sale de su zona de confort, se siente vivo otra vez, sobre todo si uno estudió, hizo una carrera, y entonces progresar es chévere, actualizarse es chévere. Podría pasar, y eso también tiene cosas muy valiosas, y es que yo empiezo a decir, como que ya no creo como tan ciegamente en todo lo que me decían. Ya no creo tan ciegamente en lo que decía Sancho Panza. Empiezo como a cuestionarme porque adentro de mí están pasando cosas. Es como una parece como una adolescencia, pero donde uno de todas maneras ya está maduro y tiene más responsabilidad y eso, o sea, no se puede entregar. Pero uno empieza a decir, ¿y por qué tal cosa? ¿Y cómo así? ¿Y por qué? Y entonces, o sea, salen esas discusiones. ¿Y por qué esta sociedad es monogámica? Y empiezan estas discusiones muy interesantes, pero que detrás de uno, uno sabe que detrás es que, pero es que quisiera que no fuera monogámica, tengo mi interés por ahí. Entonces empezamos a hacer discusiones y por qué, y estamos como en una adolescencia, pero una adolescencia que, repito, no es una adolescencia a la que uno le pueda dar rienda suelta, es chévere. Revisar una cantidad de cosas en las que uno ha creído siempre,
inclusive cosas religiosas. Hay momentos donde uno empieza a decir, pues tal vez no. Y de pronto estudió y entonces al estudiar dijo, y empieza como a ver cosas diferentes. Se revisa, empieza a revisar cosas que tenía, que traía en su haber sin mucha reflexión. De pronto las empieza a reflexionar y hace confrontaciones. Y en algunos casos, pues hay una sensación de frustración. Yo dejé de montar en bicicleta. Yo montaba en bicicleta y no volví a montar en bicicleta. Voy a recuperar mi espacio. Sí, chévere, monte en bicicleta a las 5 de la mañana. Chévere, pero no, montar en bicicleta no quiere decir que ahora resuelva que va a montar el sábado al mediodía. Porque usted resulta que mientras todo eso pasaba, usted tiene dos hijitos, una esposa o un esposo, y entonces usted ya construyó una vida y entonces haga como todas estas adaptaciones, reconociendo que ya hizo una construcción muy importante y que esas adaptaciones las tiene que hacer con eso que usted ya trae, que es un matrimonio y unos hijitos. Entonces, esta sensación de frustración, además, no se la traslademos al otro. No resolvamos que todo lo que yo dejé de hacer fue por usted, ¿no? Todo lo que yo dejé de hacer fue por decisión mía, o porque quería, o porque, por lo que fuera, pero no es la culpa del otro. Eso es una constante, ¿no? En las parejas que se separan. Es que, mira, yo nunca volví a no sé qué, no volví a donde mis amigas, no sé qué, todo por él, porque él. Y entonces yo dejé, sí, pero no creo que la haya amarrado, usted tomó esas decisiones, entonces vuelva a eso, pero vuelva sin patear todo y llevarse todo por delante. Y finalmente, otro reto importante, o varios retos, es que, en uno, es que el tejido social de hoy es mucho menos favorable a la pareja. Es muy particular el tejido social de hoy, porque si alguien es soltero, o está solo, o es separado, o es viudo, anda por la vida como desparchado, porque la sociedad como que le exige que llegue con pareja. La sociedad le exige, nuestra sociedad por lo menos exige que vivamos emparejados. No tener novio o no tener marido es una cosa complicada para la vida social. Pero a la vez, la sociedad bombardea a la pareja. A la vez, los medios de comunicación, las circunstancias de trabajo, las empresas, van en contravía de que esa pareja pueda ser feliz y se mantenga mucho tiempo unida. Entonces, por un lado le están exigiendo siempre, el ejecutivo de las películas siempre tiene, pues, el presidente gringo, ese es el típico, ¿no? El presidente gringo siempre tiene una mujer aquí divina, y el de ahora, pues, ni hablar. Una mujer, y la exhibe, es como un trofeo, como que hay que andar en pareja, pero por todos lados, esa misma sociedad y esos mismos momentos sociales conspiran contra la pareja. El tejido social de hoy es un tejido social menos, en el que es más difícil ser pareja. No es que sea malo, es más difícil ser pareja o ser una pareja estable, y es más difícil no tener pareja. El trabajo de hoy es un trabajo, no sé si la humanidad de pronto, con todo el tema de la inteligencia artificial, que es una cosa pues que está aquí, llegará un momento donde podrá tener más tiempo. Eso no se sabe, ¿no? Porque la tecnología es una cosa que uno dice, bueno, entonces esto lo va a hacer una máquina, pero eso mismo va a producir otras tareas. Pero el hecho es que nuestros trabajos en general son terriblemente absorbentes. O sea, tener tiempo para la familia es una cosa muy difícil en el mundo de hoy. Y hay otro que es muy sencillo, pero es, estamos menos, venimos menos acondicionados para las renuncias. El renunciar, sacrificarse,
nos suena como, no, 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 de eso no hablemos, eso era antes, las monjas. Pero resulta que la vida sí es de renuncias. Quizás una de las claves de la clave de la felicidad para los orientales es que todo lo que yo tengo, yo no lo ame tanto que me duela perderlo, renunciar. Venimos programados distinto, porque la sociedad de consumo nos dice todo el día, tenga, 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 sea feliz, sea feliz, sea feliz, y entonces como que no estoy dispuesto a renunciar a nada. Como los niños le dicen a uno, ay, oye, eso es muy difícil. Como, y uno, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿qué? Es muy difícil, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo hacemos? ¿O qué significa eso? Porque como nuestra manera de organizarnos ha sido, tenemos que solucionar todo, que no nos duela nada, que no nos cueste nada, como que la vida sea un paraíso. Entonces, tenemos mucho menos capacidad de renunciar, de decir, voy a tolerar esto, voy a soportar esto. Esa palabra soportar, uy, pero ¿qué pasa? Dios mío, soportar, no, eso era en el siglo antepasado. Ese es como un panorama general, como unos retos que tenemos quienes vivimos en este siglo y vivimos en pareja y tenemos hijos y queremos seguir manteniendo esa pareja, o si no mantenemos esa pareja, queremos darle un entorno a nuestros hijos feliz. Voy a cerrar planteando algunas alternativas que vale la pena tener en cuenta en este sentido. Alternativas simples y sencillas. Cuando yo les digo al principio que ustedes dicen, nosotros somos muy unidos, a todas partes vamos juntos. Si a mí me invitan a una casa, me invitan con mis hijos. Ay, no, Dios mío, era una comida de grandes. ¿Qué es lo que pasa con eso? Usted no tiene espacios para usted. La pareja necesita espacios de la pareja. La pareja necesita de vez en cuando decirle a los papás, quédense con los niños que nos vamos este puente. Vamos a salir a comer, vamos a ir a cine, vamos a ir a bailar, no sé. Pero la pareja necesita unos espacios que refresquen la cotidianidad. Porque la cotidianidad... Porque repito el ejemplo del el señor, la señora que sale del gruñón y se encuentra con el que ya no está gruñón porque está en la calle. Entonces, la vida parece, se rompe la rutina. Almorzar con ese señor es rico, porque ese señor está en un escenario. Por la tarde va a ser un gruñón, pero ahí está, es adorado, le corre el asiento, le alcanza, le todo. Y si yo no tengo nada con mi pareja parecido a eso, pues la cosa es muy difícil. Pero si las parejas buscamos espacios para salir, para tomarnos un café, para hacer cosas juntos que sean muy gratificantes, yo no estoy, no tengo ese vacío ni ese sentimiento de frustración de que mi vida es solamente cargas. Cuando la vida cotidiana, la vida del hogar, es llena de cargas y no hay momentos donde nosotros dos nos reencontremos, pues no sabe a cacho. Pero si yo reservo momentos como uno quiera, hay familias que hacen esto espontáneamente, hay familias que dicen, no, los jueves son de nosotros, una vez cada tanto nos vamos de paseo. Eso como renace momentos, eso hace que tengamos cosas en común, disfrutarse una buena película es chévere, pero eso no puede ser todo con los niños encima. Los niños, a los niños no les pasa nada de quedarse con una abuela, y voy a decir una cosa horrible, con una nana. Nos fuimos a comer y se quedaron con una nana de dacores y canitas, no, yo no sé si eso exista, pero no, es que mis hijos no me los va a cuidar, no, pero no es que van a vivir con ella, es una noche, al mes,
donde están con una persona y además los dejo dormidos. Ya, a dormir. Y hay una persona que los cuida. Pero bueno, si son los papás, mejor. En Colombia tenemos la delicia de que los papás les encanta quedarse con los niños. Pero hay muchos de ustedes, por ejemplo, que no son de acá. Y entonces no tienen los abuelos para eso. Hay que buscarse la manera. Pero digamos que lo que yo estoy como yendo en contra es contra el principio de que somos muy unidos y todo lo hacemos juntos. Claro, si todo lo hacemos juntos y a mí me gusta montar en bicicleta, pues ir a la ciclovía con mi chinito me parece una chanda. A mí lo que me gusta es montar en bicicleta. No sé cuántos kilómetros, pero en la ciclovía ir en la 15, eso no... Lo hago pues porque sí, pero eso es perder una cosa que yo hubiera podido seguir haciendo si nosotros lográramos organizarnos. Y entonces logramos superar eso de que la casa y el hogar sean solo frustración. Y en esto hay otro mito emitido, que es: ya llegará el momento en que volvamos a hacer eso. Probablemente cuando llegue el momento ya ustedes han dejado de tener cualquier interés. Ser buen papá no quiere decir que los hijos le roben a usted todos los espacios. Y miren, esta imagen me pareció un hit. Laura me hizo todas las imágenes, no yo. Pero miren, este niño sobreprotegido, me pareció genial. Este niño sobreprotegido que me esclaviza a mí, eso va contra la pareja. Ese niño donde los papás están todo el día, lo llevan a todo. Miren una cosa, por ejemplo, que empezó a pasar yo no sé hace cuánto. Hoy día, si usted hace una fiesta, le llegan los papás también. No, siempre me pregunto, bueno, ¿y entre los chinos qué? ¿A qué horas es que se deshacen de los papás? Porque uno también necesita deshacerse de los papás a ratos. Entonces, vamos a ir a fiesta, nos vamos todos a la fiesta, con el hermanito y todo. O sea que si yo voy a organizar una fiesta, tengo que calcular, invitas uno, ¿ese cuántos hermanos tiene? Esos son 6. Pero qué chévere si el otro si se va para una fiesta y entonces nosotros mientras tanto nos vamos al cine. Y cuando yo haga fiesta con los míos, pues sé que unos papás se van a ir al cine y yo asumo a esos chinitos. Mientras. No hay que estar con los hijos, con uno para todos lados, porque entonces el concepto de unión conspira contra ustedes. Se vuelve un enemigo de la pareja, eso de que estamos juntos para arriba y para abajo. Y se vuelve un enemigo de la crianza también. Porque un niño que anda con sus papás para todos lados, ¿cómo así? Es que a alguna hora hay que deshacerse de los papás. Pongo este ejemplo, es como la mamá que vino un día, de pronto ya me lo han oído contar, la noche que se iban a quedar los niños acampando acá en primero, la mamá que se vino y por las rejas miraba qué están haciendo y les chateaba a las otras: ya se van a acostar. Dios mío, pobres niños. No puede ni llegar a contarle. ¿Qué le cuenta la mamá si la mamá lo fisgonea todo el día? La mamá está ahí detrás todo el santo día. Y en la medida en que yo lo dejo ser personita, le hago un bien a él y le hago un bien a mi pareja. Dije que volvía sobre este tema. El matrimonio tiene una cantidad de ciencia, digamos. Hay una cantidad de cosas que uno no sabe hacer. Por ejemplo, compartir un presupuesto, digamos. Una de las cosas difíciles de un matrimonio es manejar la plata. Porque ambos tienen un sentimiento de que esta plata es mía y entonces... Y hay profesionales, expertos en pareja. Y se puede ir a un terapista de pareja sin que uno se sienta menos que nadie. Y se puede hablar de eso, no hay que hacerlo a escondidas. Se puede hablar con un sacerdote cuando uno está teniendo esos momentos difíciles. Me parece que hay muchas parejas que se desbaratan porque no tuvieron la ayuda espiritual o emocional o psicológica o lo que sea a tiempo. Porque no le dieron importancia a cosas, síntomas importantes que estaban pasando. O porque
y vuelvo a echarle aquí la culpa a los hombres, porque el Señor dijo, nunca me vas a llevar a una terapia, porque a las mujeres sí nos fascinan las terapias, nosotros siempre estamos diciendo, vamos a terapia. Pero, y los señores siempre contestan que no. Se necesita señores que estén como muy cerca, como al mundo de las humanidades, sean profesores, estén como por esos lados, para que entiendan el valor que puede tener eso, porque nuestra sociedad machista nos ha enseñado que eso es de viejas, y ver donde el psicólogo, y además nada, no, los psicólogos todos son maricas, tenemos un montón de prejuicios, es un pobre perdedor, una cantidad de prejuicios que nos impide ir a sentarnos donde una persona que sabe de eso. Y que ha estudiado para eso y que puede decir, oigan, ¿saben qué, cuál es como lo muy valioso que tiene un terapista de pareja? Fuera de que sepa y haya estudiado es la vida en pareja, es que a su consultorio llegan muchas parejas y entonces tiene una comprensión grande de un fenómeno que a uno le parece que solo le está pasando a uno. Uno cree que le está pasando a uno eso y que es que el de uno es un miserable. Y resulta que cuando yo me siento con una persona que oye eso todos los días, yo entiendo que eso es un fenómeno que pasa y que tiene soluciones y alternativas. Buscar ayuda es maravilloso. Y el mito también de que los sacerdotes no saben nada de eso porque nunca dan, tampoco. Los sacerdotes también tienen una cantidad, imagínense lo que es confesar. Piensen lo que es confesar. Lo que sabe un sacerdote y la cantidad de lo que recibe un sacerdote en confesión, no es, yo creo que es mil veces lo que recibe un psicólogo. Entonces, ahí también hay muchas posibilidades de recibir ayuda para quienes creen y les parece que ese puede ser una alternativa. Pero buscar las ayudas a tiempo, ya, hay veces cuando ya estamos destruidos, ya casi siempre la ayuda llegó tarde. Pero hay muchos momentos donde es valioso. Y por favor acérquense al colegio y díganos, oiga, queremos que nos ayuden y entonces les decimos, mire, vaya donde está psicóloga, donde está, porque eso en un momento dado puede ser la salvación y en efecto es la salvación de muchos matrimonios, haber acudido a tiempo a una terapia. Es que yo casi nunca les he hecho tantas cosas a los hombres sino a las mujeres, pero otra tara que tenemos en nuestra sociedad es la comunicación. Entonces, ven y hablamos, dice la señora. Y el otro, le parece terrible. También me pareció muy buena esta diapositiva. Miren este, tratando de ver al Boca jugando, y ella ahí parada diciéndole, quiero que hablemos porque no me miraste o lo que sea. Claro, eso es una caricatura. Pero la verdad es que usted, en su oficina, en su trabajo, en sus equipos, en todo, tiene que estar hablando permanentemente. Y no hay ninguna empresa donde no hablemos de la comunicación está funcionando en esta empresa o no está funcionando, hay que atender las cosas con tiempo, hay que cuidar la comunicación, hay que contratar una empresa de comunicaciones, hay que... Eso es porque el hombre entendió, el ser humano me refiero, entendió que la comunicación es un arte. Pero no hacemos lo mismo dentro de nuestra pareja. Y entonces la pareja se va volviendo un par de silenciosos. Un silencioso que está muy acomodado, sentado con el control de la televisión y que no quiere que nunca lo pongan a hablar. Y una silenciosa que se cansó de decir, hablemos, hablemos, hablemos. Ese es como un modelo un poco tradicional, pero es muy, muy, muy común. Por lo menos en nuestro colegio. Y entonces los problemas crecen, y los problemas crecen silenciosamente, y eso es como un cáncer no atendido, tal cual. Es un tumor que nadie le está poniendo atención y está creciendo silenciosamente. Y cuando aparece el tumor y cuando se asoma, ya no hay remedio. Mientras que cuando es una cosa pequeña y extremamos el arte de hablar, y leemos sobre comunicación, y vamos a un grupo, a un encuentro de no sé qué, donde van a hablar de la comunicación, y aprendemos a comunicarnos, hay una cantidad de cosas que mejoran entre nosotros dos. Nadie se crea por encima del bien y del mal.
No hay nadie más en riesgo que la persona que se siente por encima del bien y del mal, que siempre piensa que a los que les pasa eso es a los otros, a las cualquieras. Ellas son las que desbaratan matrimonios. Y yo, como soy tan perfecta, nunca me cuido ni nada hasta que aparece el señor perfumado. Y en ese momento yo reniego de todo lo que dijo y pateo todo y digo, no, al diablo, esto lo que es chévere. Nadie se puede creer por encima del bien y del mal, ni creer que el otro está por encima del bien y del mal. También me parece muy complejo cuando cuando la admiración mutua es irreal. Cuando yo creo que el otro, yo estoy segura de que él siempre me va a ser fiel. Estoy poniendo el tema de la infidelidad porque es una cosa absolutamente reiterada en este momento. Y entonces, él va solo a todas partes, yo no, ay no, yo con él estoy tranquilísima, no sé qué, y no cuido. Y lo mismo él, cuando no nos cuidamos porque creemos que él o ella está por encima del bien y del mal, estamos poniendo en riesgo nuestra pareja, porque no nos cuidamos, porque a veces, Lucila me entiende aquí cuando digo esto, porque es que a veces se nos han desbaratado unas parejas que uno no lo puede creer. Que uno dice, pero ¿a qué horas? Esta pareja, que era una pareja espectacular, y de pronto los niñitos en quinto, sexto, y se desbarató la pareja, y tengo aquí varias que uno no lo puede entender, y de pronto es porque había como esa misma sensación que teníamos nosotros de que eran, ellos se sentían tan perfectos y tan por encima del bien y del mal, que no se cuidaron el uno al otro, personalmente y el uno al otro, y no fueron capaces de ver el riesgo porque se sintieron que ellos eran, que eso les pasaba era a los demás. Entonces, cuidarse mutuamente es muy importante. Saber que el otro es frágil y que usted es frágil, aunque le parezca inusitado, usted es frágil frente a cosas, es el pasaporte para estarse cuidando en las cosas. Es hacer las cosas con más cuidado, porque yo sé, esto le ha pasado a mis amigas, a mí no sé quién, esto les ha pasado, a mí también me puede pasar. A mí también me puede pasar que de pronto empiece a hartarme de mi matrimonio, por ejemplo, o empiece a estar aburrido de tal cosa. A mí también me puede pasar. Si yo tengo la noción de que a mí también me puede pasar, camino despacito y con cuidado, mirando el piso y atendiendo qué es lo que me puede pasar. Y cuando sé que el otro le puede pasar, también le digo, oye, camina despacito, que te puedes caer. Yo te quiero cuidar, no lo estoy vigilando, te quiero cuidar, nos vamos a cuidar entre los dos. Miren el futuro a largo plazo, no miren su matrimonio para hoy y dentro de 3 meses. Miren el futuro, sueñen con cuando seamos viejos, eso es súper bonito. Yo les quiero decir que la fase del matrimonio, yo tengo 42 años de casada y esta es una fase maravillosa, es una fase absolutamente esplendorosa. Uno está ahí sí que libre de todo mal y hace una cantidad de cosas, pero hay que soñarse con eso, hay que soñar y decir que bueno, y pensemos y construyamos ilusiones, cuál es nuestro próximo paso entre los dos, tú qué vas a hacer con eso, cómo vamos a lograr eso. Pues la cosa más sencilla, bueno, vamos a comprar una casa, pero eso es una metáfora, pero es, soñemos cosas. Y entonces no vivamos la cotidianidad mirando siempre acá, sino miremos lejos, y entonces la cotidianidad es más soportable. Cuando yo estoy agotado del trabajo y todo, pero por allá tenemos una meta chévere y la estamos pensando y la estamos trabajando, eso da ilusiones. Tener ilusiones en una pareja, verse en el largo plazo, es algo que alimenta la relación de una manera espiritual muy importante. Quienes son espirituales, compartan la vida espiritual. Puse, pues, una cosa sencilla porque, digamos que aquí entre nosotros, la mayoría de ustedes son creyentes, porque este es un colegio católico y muchos de ustedes lo buscaron por esa razón. Pero no estoy hablando solamente de eso. Pero arranquemos por ahí, arranquemos por eso. Si ustedes son creyentes, vivan esa vida espiritual juntos, porque eso también le da aire
a la vida cotidiana, le da aire a los pañales y a la cocina sucia. Cuando, bueno, vámonos hoy a, vamos a misa, vamos a esta cosa que hay en la parroquia. Estoy diciendo los que son creyentes y los que no, pero son espirituales, busquen espacios espirituales, busquen espacios donde rompan con la simple carnalidad del mundo, que es ganarse la plata para sobrevivir, como la vida económica, como el hombre económico que tiene que es sobrevivir. Ese es un pedazo de la vida muy importante. Pero el hombre necesita esos espacios donde se retrotrae, se aísla, eso que son los retiros espirituales, las convivencias, las meditaciones que hacen los monjes budistas, esos ejercicios de me retiro de la vida y profundizo en mí, si puedo compartirlo, son cosas que enriquecen una pareja maravillosamente. Puede que no lo pueda compartir, pero igual esto es muy valioso para cualquiera. Es muy valioso hacerlo individualmente y hacerlo en pareja, compartir la vida espiritual, es grandioso para una pareja. No abra la posibilidad de lo deje de querer. Deje de estar diciendo eso todo el tiempo. No se dé esa posibilidad. No diga cada vez que yo como que ya no lo quiero. O yo como que ya no la quiera. No sea esa posibilidad. Acuérdese que esto es una decisión que usted hizo. Entonces, no es que como que ya no lo quiera. No, yo lo tengo que querer y él me tiene que querer. Y esto no es una obligación de carga, ¿no? Como nos tenemos que querer porque nos vamos a envejecer juntos. O sea, si ahorita nos faltan 40 años para ser viejos, pues nos quedan 40 años de estar juntos, que ojalá sean felices. ¿Cuál es la mejor manera para que sean felices? Querernos. Es decir, nos tenemos que querer para lograr eso. O sea, es un reto personal. Entonces, no andemos diciendo, se acabó el amor, ya como que no lo quiero, es que ¿quién lo va a querer si no sé qué? ¿Cómo usted no se cuida si sé qué? No, tengamos en mente, como nos tenemos que querer, tenemos que hacer muchas cosas para que de verdad sí nos queramos. Porque querernos es una obligación que no nos pone nadie, nos la pusimos nosotros. Es una obligación de los dos. Nos tenemos que querer. Nos dijimos que nos íbamos a querer. Tenemos el compromiso de vivir juntos toda la vida. Pues querámonos, hagamos cosas para realmente lograr que sí nos queramos. Es un imperativo, pero es un imperativo de los dos. No es un imperativo ni de la iglesia, ni de Dios, ni de mis papás, ni el que irá, ni de los hijos. No, es un imperativo de los dos. ¿Cómo hacemos para cumplir ese imperativo de querernos y querernos y querernos? ¿Qué cosas hacen que nos podamos querer? Y finalmente, también para quienes son creyentes y pensaron en su momento que ese matrimonio iba a ser indisoluble, vuelvan a trabajar sobre ese concepto. ¿Qué quería decir eso? No importa si usted se casó por la iglesia, si usted se casó por lo civil, si usted se fue a vivir con el otro, no importa, no hablemos de eso. Hablemos de, ustedes hicieron en un momento dado un pacto en el que se dijeron, vamos a vivir juntos toda la vida. Y vamos a vivir juntos toda la vida porque cuando yo me fui a vivir con otra persona y le dije, bueno, démonos por ahí un añito a ver cómo nos va, eso es una cosa. Pero cuando yo me fui a vivir con una persona, porque me casé, porque me fui a, como sea, pero resolví tener hijos, yo ya no resolví solamente irme a vivir con esa persona, sino formar una familia. Y eso fue una apuesta de largo plazo. Esa fue una apuesta de largo plazo. Devolvámonos a esa apuesta cuando la hicimos y digamos que seamos como fieles a nuestra promesa. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es la idea central de esto? No veamos ni la indisolubilidad, ni el quererse, ni la fuerza del amor, nada, como una obligación que me ponen otros, sino como una promesa que nosotros nos hicimos y un compromiso que tenemos entre los dos, un compromiso que tengo yo conmigo mismo, porque yo tomé esa decisión y puedo dar los pasos para que eso exista o los pasos para que eso deje de ser verdad.
puedo hacer las dos cosas. Dar una cantidad de pasos que van en contra de eso o tener siempre en mente, esta era mi apuesta, esta era nuestra apuesta. Y hablemos de eso, hablemos de eso. También nos pasa en las parejas que dejamos de hablar y no hablamos sino del mercado, los niños, el colegio, y no hablamos de nosotros y de esas promesas que nos hicimos y de esos sueños que no son de cosas, que son de nosotros dos, no volvemos a hablar. Y entonces ese concepto de indisolubilidad, que es hasta difícil de pronunciar, desaparece. He dicho. He dicho, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, no muchas preguntas porque seguro yo no tengo la respuesta, pero lo que sigue ahorita es que sus medias nueves deliciosas y después un trabajo con los directores de grupo, pero no sé si quieren conversar.